Y descubiertos, por favor. Buenos días. Se abre la sesión. Iniciamos el solemne acto académico del Día de Santo Tomás de Aquino en la Universidad Politécnica de Madrid. Tiene la palabra el profesor don Alejandro Datas, quien impartirá la lección magistral bajo el título Almacenamiento de energía, el reto energético del siglo XXI. Por favor. Quiero agradecer expresamente al rector que haya pensado en mí para ello. Voy a hablar de almacenamiento de energía, que a mi entender es el mayor reto al que nos enfrentamos como sociedad en este nuevo siglo XXI. Y esto se debe a un hecho, y es el hecho de que las energías renovables y la energía solar y eólica en particular han empezado a representar un porcentaje significativo de la energía que consumimos. Aquí podéis ver cómo desde 2000, los principios de 2000, hemos conseguido incorporar energía solar y eólica en el sistema hasta alcanzar los 3.000 teravatios hora de electricidad producida por estas fuentes. Para ponerlo en contexto, estos 3.000 teravatios hora representan prácticamente toda la electricidad que se consumió en Europa en 2021. Y cada año estamos añadiendo 300 gigavatios de capacidad adicional, que es tres veces la potencia que tenemos instalada en España. Para poner un poco más de contexto, este mapa representa en Europa el porcentaje que ya estas dos fuentes de generación representan en el total de generación de electricidad en cada país. Estamos hablando de que países como España, Alemania, Grecia o Reino Unido ya tienen el 30% de generación a partir de fuentes solares o eólicas. Y esto representa un reto ingente, porque estas fuentes de energía, como todos podemos intuir, son fuentes intermitentes. No podemos saber cuándo va a haber generación eólica o solar. Y aquí os pongo un ejemplo de la producción solar y eólica acumulada durante dos semanas en el caso de Alemania. Y podéis ver que la fluctuación es bastante intensa. La generación puede haber huecos de hasta decenas o incluso centenas de horas en las que no tenemos producción solar o eólica. Entonces, hay que resolver este problema si queremos que estas fuentes representen un porcentaje todavía mayor al 30% que tenemos en la actualidad.
Y para eso tenemos que almacenar la energía, que puede ser excedente en algunos momentos, y entregarla cuando ésta deje de estar disponible. ¿Y cómo hacemos eso? Desarrollando sistemas de almacenamiento. Y una pregunta que nos podemos hacer es ¿cuánto tiempo tenemos que almacenar la energía? ¿Es suficiente con almacenarla durante 30 minutos, una hora, un día, una semana? En este gráfico pretendo representar esas horas de almacenamiento que tenemos que incorporar en el sistema, dependiendo de cuánta energía solar o eólica, expresado en un porcentaje, existe en la red eléctrica. Y el resultado es de estas características. Esto quiere decir que hasta un porcentaje de un 25% no necesitamos incorporar más almacenamiento. Es decir, el sistema es capaz de absorber esas fluctuaciones por sí mismo, bien sea encendiendo o apagando centrales flexibles, como puedan ser las de ciclo combinado, o bien sea intercambiando energía con países vecinos. Pero a partir de ese porcentaje ya es necesario incorporar almacenamiento, si no acabaremos tirando parte de esa producción eólica o solar. Y cuanta más solar y eólica tenemos en el sistema, más tiempo hay que almacenar la energía. Y ese es otro reto importante, porque cuanto más larga es la duración de almacenamiento, más barato tiene que ser el almacenamiento. Esto se entiende porque un sistema que almacena energía durante, digamos, 1000 horas, va a ciclar muy pocas veces a lo largo del año y tendremos muy pocas ocasiones de amortizar la inversión que hemos hecho en el sistema, porque solamente conseguimos amortizarlo vendiendo esa energía. Y si solamente la vendemos 5, 6, 7 veces al año, pues tenemos que conseguir un sistema muy barato para que sea rentable. Entonces, el reto es conseguir bajar el coste del almacenamiento. A día de hoy, las baterías de litio, de ion litio, que son las que se empiezan a utilizar en el coche eléctrico, son demasiado caras y solo permitirían alcanzar porcentajes de hasta un 40% de penetración de energía solar y eólica en el sistema. Lo que no sabemos es cómo desarrollar un sistema de almacenamiento que permite alcanzar porcentajes de en torno al 80, 90, incluso el 100% de penetración de estas fuentes. Entonces, la pregunta es cómo almacenar energía y cómo hacerlo de forma barata. Para ello, debemos pensar en los medios de almacenamiento más baratos que pueden existir en nuestro planeta. Uno de ellos podemos imaginar que sea el agua. El agua, por ejemplo, en centrales de bombeo hidroeléctrico, simplemente aprovechando aspectos de gravedad, podemos bombear el agua de un nivel superior a un nivel inferior, y este es un sistema muy eficiente y potencialmente de muy bajo coste. El problema es que no existen emplazamientos suficientes con las características orográficas necesarias para que esto pueda desplegarse de forma masiva y resolver el problema que tenemos delante. Otra opción de utilizar agua es el hidrógeno. El hidrógeno básicamente es convertir agua a partir de electrólisis y después convertir el hidrógeno de vuelta en electricidad con pilas de combustible. El problema del hidrógeno, el coste y la eficiencia de los procesos de conversión. Producir hidrógeno y convertirlo de vuelta en electricidad son procesos caros que están ahora en desarrollo en muchos centros de investigación y empresas, pero que a día de hoy es algo complejo de hacer y, por tanto, parece que todavía quedan años para que esto pueda ser rentable. Otra forma de almacenar energía de forma barata, el aire. El aire se puede comprimir, se puede licuar, que es básicamente licuar nitrógeno. Aire comprimido en cavernas. Existe el problema de que para que sea rentable necesitas acudir a cavernas preexistentes. Y de nuevo, igual que la hidroeléctrica, existen limitaciones orográficas para ello. El aire líquido, los problemas, la complejidad de los procesos de licuefacción que involucran bastantes pérdidas y costes muy elevados. Y ahora os voy a hablar de la tercera vía, que a mi entender es una de las más interesantes y que debe investigarse en el futuro, que es almacenar energía en forma de calor. El calor se puede almacenar en cualquier material. Aquí os pongo dos ejemplos, que es la arena y las sales. Es muy fácil producir calor, simplemente necesitamos una resistencia, calefactores, que todos tenemos en nuestras casas. Y convertir calor de vuelta en electricidad también es un proceso bastante conocido desde principios del siglo XX en todas las centrales térmicas nucleares de carbón, de gas. Entonces, permitidme hablar un poco más en detalle de cómo se almacena energía en forma de calor y de los retos a los que nos enfrentamos. Aquí os muestro una característica fundamental de almacenamiento de energía, que es la densidad energética. ¿Cuánta energía podemos almacenar en unidad de volumen? Y el problema del calor es que cuando
es un calor de baja temperatura, esa densidad energética es baja. Estamos hablando de en torno a los 100 kilovatios hora por metro cúbico, que es muy inferior a la de las baterías de litio y, por supuesto, a la del hidrógeno cuando está presurizado a 700 atmósferas. Y todos los sistemas a días de hoy prácticamente están funcionando en ese rango de temperaturas, por debajo de los 500 grados. Solo si vamos a temperaturas extremas, del orden de 1.400 grados, encontramos materiales que pueden almacenar energía por encima de los 1.000 kilovatios hora metro cúbico, que es superior incluso al hidrógeno presurizado a 700 atmósferas. En particular, el silicio. El silicio es el elemento más abundante en la corteza terrestre después del oxígeno. Está básicamente formando cuarzo en rocas y el coste que tiene es del orden de 2 euros por kilo. Y con esos costes podemos alcanzar costes de almacenamiento un orden de magnitud menor al de las baterías de ion litio. El problema, por tanto, pasa a ser cómo lidiar con estas temperaturas de 1.400 grados o superior, cómo convertir ese calor en electricidad. Y el problema es que las tecnologías existentes tienen eficiencias que están entre el 30-60%, pero solamente pueden funcionar hasta temperaturas de unos 1.300 grados, que son en el ciclo combinado las turbinas de gas. Convertir energía por encima de esas temperaturas es complejo. Estamos en el límite de las tecnologías que existen actualmente. Por lo tanto, la pregunta es, ¿podemos convertir ese calor de tan alta temperatura en electricidad? Y para ello os pongo esta imagen para ilustrar de qué estamos hablando. Esto es una central de acero que está, el foco caliente que veis ahí, está por encima de los 1.500 grados. Queremos convertir esa energía en electricidad. ¿Cómo hacerlo? Para responder esa pregunta voy a dar un salto de 13 años y me voy a ir a cuando yo hacía mi tesis doctoral. En 2010 se cogió esta foto, en la cual, no sé si se aprecia, pero en el centro donde estoy yo manipulando, podéis ver un puntito rojo. Lo que estaba haciendo era concentrar la luz del sol en un material, en este caso grafito, que se volvía incandescente. Y el trabajo de mi tesis doctoral era tratar de convertir esa incandescencia en electricidad usando células fotovoltaicas, que se llaman células termofotovoltaicas. Aquí podéis ver un módulo de esas características que abrazaba ese emisor incandescente y básicamente estas células son como las células solares que están diseñadas para convertir la luz del sol, en este caso están diseñadas para convertir la incandescencia en electricidad. Como cualquier tesis doctoral que intenta hacer algo pionero, esto era el primer prototipo que se hacía en Europa, básicamente el trabajo de investigación fueron una serie de fracasos. La eficiencia que conseguí no fue alta, básicamente las cosas no funcionaban y, por lo tanto, entré en una gran crisis existencial. ¿Y qué tuve que hacer? Bueno, pues me tuve que ir de postdoc a Japón para continuar mi carrera, eso no ayudó. Y tuve que continuar en otros temas de investigación, pero quizá por mi cabezonería seguí dándole vueltas a esto. Yo quería, de alguna manera, conseguir que los 6-7 años que había dedicado a mi tesis doctoral hubieran tenido sentido. Entonces empecé a pensar que quizá, incorporando almacenamiento térmico en estos sistemas, podría tener algo de sentido. Entonces empecé a diseñar algunos sistemas entre 2012 y 2017, y aquí os pongo algunos ejemplos. Pensé en cómo almacenar la energía del sol, cómo almacenar incluso la electricidad, aunque por aquel momento era algo impensable, convertir electricidad en calor para luego volverla a convertir en electricidad era algo impensable con los precios que había en ese momento. Y al cabo del tiempo, pasaron años, conseguimos en 2017 el primer proyecto europeo que nos permitió hacer los primeros estudios experimentales. Y aquí salgo con Esther López, una compañera de mi laboratorio, trabajando duramente en intentar fundir silicio y convertir esa incandescencia en electricidad. Aquí podéis ver algunas fotos del sistema, podéis ver el contenedor donde poníamos el silicio, el contenedor, el crisol, a más de 1.000 grados y la célula puesta ahí cerquita, que conseguimos mantenerla a unos 36 grados. De este proyecto conseguimos ya unas eficiencias decentes, por encima del 26%. Entonces esto ya sí que tenía sentido. A partir de este proyecto, la Unión Europea nos siguió financiando una serie de iniciativas. La primera fue un proyecto para hacer un estudio de mercado, si esto tenía sentido, en una aplicación de cogeneración para edificios.
Después nos financiaron muy recientemente el proyecto Thermovat, que es para hacer un prototipo a escala de 100 kilovatios hora, y vamos a hacer la demostración en un gimnasio en Madrid a finales de 2025. Y en paralelo también nos han financiado otro proyecto para hacer la demostración termosolar. Junto con la plataforma solar de Almería pretendemos demostrar cómo almacenar luz solar concentrada y convertirla de nuevo en electricidad posteriormente. Como consecuencia de esto, hemos fundado una empresa también en esta universidad que pretende llevar estas tecnologías al mercado. En total, hemos conseguido 9 millones de euros de financiación europea y el año pasado nos dieron el premio Radar de la Innovación a Mejor Invento Europeo en 2021. Para terminar, querría deciros nuestra visión. Nuestra visión es que para almacenar energía vamos a tener dos vías, que es almacenar directamente la electricidad que se puede producir en la fotovoltaica, en la eólica o directamente fluctuaciones en la red, o directamente la energía solar concentrada. En ambos casos podemos almacenarla a muy alta temperatura en silicio fundido y convertirlo de nuevo en electricidad usando esta tecnología termofotovoltaica, de forma que tanto la electricidad como el calor, que representa el 50% del consumo energético en Europa, pueda ser aprovechado. Y finalmente, pues quisiera agradecer a las personas que han permitido que esto sea posible. Creo de lo que más orgulloso estoy es de haber convencido a todas las personas que aparecen en estas fotos de haberse dedicado a investigar en algo tan loco como tratar de almacenar energía a 1500 grados. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, profesor Alejandro Datas. Iniciamos a continuación la parte central del acto consistente en la investidura de los nuevos doctores y doctoras de la Universidad Politécnica de Madrid, así como la entrega de premios extraordinarios a quienes defendieron su tesis doctoral el curso anterior. Por favor, pónganse en pie los nuevos doctores y doctoras. La mesa se cubre, por favor. Por cuanto habéis acreditado vuestro saber y doctrina, se os ha considerado dignos de obtener el supremo grado académico y, en uso de la autoridad que me ha sido conferida, os declaro investidos de la dignidad doctoral. En testimonio de lo cual vais a recibir las insignias de vuestro honor y dignidad y el abrazo de fraternidad de los que se honran y congratulan de ser vuestros hermanos y compañeros. Pueden sentarse. A continuación, la secretaria general de la universidad procederá a leer la relación de los nuevos doctores y doctoras. Por favor. Se va a proceder a la investidura de los nuevos doctores que han leído su tesis durante el curso 2021-2022. La formación como investigadores de los cerca de 2.000 estudiantes de doctorado de la Universidad Politécnica de Madrid se ha mantenido en las mismas cotas de calidad características de nuestra universidad, aún adaptándose a las dificultades surgidas por el confinamiento y la pandemia. A lo largo del curso 2021-2022, 285 nuevos doctores han conseguido culminar su formación como investigadores y defender su tesis doctoral. Hoy nos acompañan 113 de ellos para su investidura como doctores. Por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales, don Mario de Vicente Peño. Prometo, por mi conciencia y honor, desempeñar mi doctorado por la Universidad Politécnica de Madrid, con la máxima diligencia, fidelidad y honestidad.
Don Jerónimo Domingo Guijarro. Juro desempeñar mi doctorado por la Universidad Politécnica de Madrid con la máxima diligencia, fidelidad y honestidad. Don Antonio Villalba Herreros. Juro desempeñar mi doctorado por la Universidad Politécnica de Madrid con la máxima diligencia, fidelidad y honestidad. Por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía, don Antonio Alonso Jiménez. Juro desempeñar mi doctorado por la Universidad Politécnica de Madrid con la máxima diligencia, fidelidad y honestidad. Doña Isabel Amez Arenillas. Juro desempeñar mi doctorado por la Universidad Politécnica de Madrid con la máxima diligencia, fidelidad y honestidad. Don Olman Araya Mejías. Juro desempeñar mi doctorado por la Universidad Politécnica de Madrid con la máxima diligencia, fidelidad y honestidad. Don Gabriel Bartelemy Candela. Prometo, por mi conciencia y honor, desempeñar mi doctorado por la Universidad Politécnica de Madrid con la máxima diligencia, fidelidad y honestidad. Doña María Chiquito Nieto. Juro desempeñar mi doctorado por la Universidad Politécnica de Madrid con la máxima diligencia, fidelidad y honestidad. Don Juan Manuel Mancilla López. Juro desempeñar mi doctorado por la Universidad Politécnica de Madrid con la máxima diligencia, fidelidad y honestidad. Don Roberto Matías Rodríguez. Juro desempeñar mi doctorado por la Universidad Politécnica de Madrid con la máxima diligencia, fidelidad y honestidad. Y don Carlos Reparaz Martín. Prometo por mi conciencia y honor desempeñar mi doctorado por la Universidad Politécnica de Madrid con la máxima diligencia y fidelidad y honestidad. Por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, don Juan Carlos Armenteros Carmona. Prometo, por mi conciencia y honor, desempeñar mi doctorado
por la Universidad Politécnica de Madrid con la máxima diligencia, fidelidad y honestidad. Doña María del Carmen Beteta Cejudo. Juro desempeñar mi doctorado por la Universidad Politécnica de Madrid con la máxima diligencia, fidelidad y honestidad. Doña Clara Galera Rueda. Juro desempeñar mi doctorado por la Universidad Politécnica de Madrid con la máxima diligencia, fidelidad y honestidad. Don Cristian Gallegos Calderón. Juro desempeñar mi doctorado por la Universidad Politécnica de Madrid con la máxima diligencia, fidelidad y honestidad. Don Roberto García Sáenz. Prometo, por mi conciencia y honor, desempeñar mi doctorado por la Universidad Politécnica de Madrid con la máxima diligencia, fidelidad y honestidad. Doña Kelia González Gómez. Prometo, por mi conciencia y honor, desempeñar mi doctorado por la Universidad Politécnica de Madrid con la máxima diligencia, fidelidad y honestidad. Doña Iria López Carreiro. Prometo, por mi conciencia y honor, desempeñar mi doctorado por la Universidad Politécnica de Madrid con la máxima diligencia, fidelidad y honestidad. Don Miguel Molinos Pérez. Prometo, por mi conciencia y honor, desempeñar mi doctorado por la Universidad Politécnica de Madrid con la máxima diligencia, fidelidad y honestidad. Don Daniel Renán Panique Lazcano. Juro desempeñar mi doctorado por la Universidad Politécnica de Madrid con la máxima diligencia, fidelidad y honestidad. Doña Ana Teresa Santos Alencar. Juro desempeñar mi doctorado por la Universidad Politécnica de Madrid con la máxima diligencia, fidelidad y honestidad. Y don Pablo Sanz de Ojeda. Juro desempeñar mi doctorado por la Universidad Politécnica de Madrid con la máxima diligencia, fidelidad y honestidad. Por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, doña Tusca Pilar Arroyo García.
Prometo, por mi conciencia y honor, desempeñar mi doctorado por la Universidad Politécnica de Madrid con la máxima diligencia, fidelidad y honestidad. Doña Rocío Carvajal Alcaide. Juro desempeñar mi doctorado por la Universidad Politécnica de Madrid con la máxima diligencia, fidelidad y honestidad. Don Rafael Córdoba Hernández. Prometo por mi conciencia y honor desempeñar mi doctorado por la Universidad Politécnica de Madrid con la máxima diligencia, fidelidad y honestidad. Doña Sálvora Feliz Ricoy. Prometo, por mi conciencia y honor, desempeñar mi doctorado por la Universidad Politécnica de Madrid con la máxima diligencia, fidelidad y honestidad. Doña Silvia Fernández Marín. Prometo por mi conciencia y honor desempeñar mi doctorado por la Universidad Politécnica de Madrid con la máxima diligencia, fidelidad y honestidad. Don José Manuel Gómez Jiménez. Prometo por mi conciencia y honor desempeñar mi doctorado por la Universidad Politécnica de Madrid con la máxima diligencia, fidelidad y honestidad. Don Alejandro Jesús González Cruz. Juro desempeñar mi doctorado por la Universidad Politécnica de Madrid con la máxima diligencia, fidelidad y honestidad. Don Ignacio Hornillos Cárdenas. Juro desempeñar mi doctorado por la Universidad Politécnica de Madrid con la máxima diligencia, fidelidad y honestidad. Don César Jiménez de Tejada Benavides. Juro desempeñar mi doctorado por la Universidad Politécnica de Madrid con la máxima diligencia, fidelidad y honestidad. Don Giuseppe Laferla. Juro desempeñar mi doctorado por la Universidad Politécnica de Madrid con la máxima diligencia, fidelidad y honestidad. Don Antonio José Lara Bocanegra. Juro desempeñar mi doctorado por la Universidad Politécnica de Madrid con la máxima diligencia, fidelidad y honestidad. Doña Marta López Gorría. Juro desempeñar mi doctorado por la Universidad Politécnica de Madrid con la máxima diligencia, fidelidad y honestidad.
Don Nicolás Mariné Carretero. Prometo, por mi conciencia y honor, desempeñar mi doctorado por la Universidad Politécnica de Madrid con la máxima diligencia, fidelidad y honestidad. Don Ignacio Mora Moreno. Prometo por mi conciencia y honor desempeñar mi doctorado por la Universidad Politécnica de Madrid con la máxima diligencia, fidelidad y honestidad. Doña Belén Moreno Santamaría. Juro desempeñar mi doctorado por la Universidad Politécnica de Madrid con la máxima diligencia, fidelidad y honestidad. Doña Marta Muñoz Martín. Prometo, por mi conciencia y honor, desempeñar mi doctorado por la Universidad Politécnica de Madrid con la máxima diligencia, fidelidad y honestidad. Doña Lucía Navarro de Corcuera. Juro desempeñar mi doctorado por la Universidad Politécnica de Madrid con la máxima diligencia, fidelidad y honestidad. Don Gonzalo Reyero Aldama. Prometo, por mi conciencia y honor, desempeñar mi doctorado por la Universidad Politécnica de Madrid con la máxima diligencia, fidelidad y honestidad. Y don Alejandro Valdivieso Royo. Prometo por mi conciencia y honor desempeñar mi doctorado por la Universidad Politécnica de Madrid con la máxima diligencia, fidelidad y honestidad. Por la Escuela Técnica Superior de Edificación. Don Ignacio Sordo Sierpe. Juro desempeñar mi doctorado por la Universidad Politécnica de Madrid con la máxima diligencia, fidelidad y honestidad. Por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, don Jesús Alonso Álvarez. Juro desempeñar mi doctorado por la Universidad Politécnica de Madrid con la máxima diligencia, fidelidad y honestidad. Don Álvaro Calvo Hernández. Prometo por mi conciencia y honor desempeñar mi doctorado por la Universidad Politécnica de Madrid con la máxima diligencia, fidelidad y honestidad. Don Juan Luis de Pablos Gómez. Prometo por mi conciencia y honor desempeñar mi doctorado por la Universidad Politécnica de Madrid con la máxima diligencia, fidelidad y honestidad. Don Jorge Dueñas Pamplona. Prometo por mi conciencia y honor
desempeñar mi doctorado por la Universidad Politécnica de Madrid con la máxima diligencia, fidelidad y honestidad. Don Sami El Gabali Márquez. Prometo por mi conciencia y honor desempeñar mi doctorado por la Universidad Politécnica de Madrid con la máxima diligencia, fidelidad y honestidad. Don Javier García López. Prometo por mi conciencia y honor desempeñar mi doctorado por la Universidad Politécnica de Madrid con la máxima diligencia, fidelidad y honestidad. Don José Manuel Guerrero Granados. Prometo por mi conciencia y honor desempeñar mi doctorado por la Universidad Politécnica de Madrid con la máxima diligencia, fidelidad y honestidad. Don Julio Salvador Lora Millán. Juro desempeñar mi doctorado por la Universidad Politécnica de Madrid con la máxima diligencia, fidelidad y honestidad. Don Rodrigo Mariño Andrés. Prometo por mi conciencia y honor desempeñar mi doctorado por la Universidad Politécnica de Madrid con la máxima diligencia, fidelidad y honestidad. Don Esamodin Mazaeri Terani. Juro desempeñar mi doctorado por la Universidad Politécnica de Madrid con la máxima diligencia, fidelidad y honestidad. Don Ángel Palomares Mora. Prometo por mi conciencia y honor desempeñar mi doctorado por la Universidad Politécnica de Madrid con la máxima diligencia, fidelidad y honestidad. Don José Antonio Parra Hidalgo. Juro desempeñar mi doctorado por la Universidad Politécnica de Madrid con la máxima diligencia, fidelidad y honestidad. Don Jaime Penalba Pamo. Juro desempeñar mi doctorado por la Universidad Politécnica de Madrid con la máxima diligencia, fidelidad y honestidad. Don Eduardo Sánchez Jacob. Prometo por mi conciencia y honor desempeñar mi doctorado por la Universidad Politécnica de Madrid con la máxima diligencia, fidelidad y honestidad. Don Andrés Sebastián Herrera. Prometo, por mi conciencia y honor, desempeñar mi doctorado por la Universidad Politécnica de Madrid con la máxima diligencia, fidelidad y honestidad. Don Li Xin Shi. Juro desempeñar mi doctorado por la Universidad Politécnica
de Madrid con la máxima diligencia, felicidad y honestidad. Don Luis Sicha Guachamín. Juro desempeñar mi doctorado por la Universidad Politécnica de Madrid con la máxima diligencia, fidelidad y honestidad. Don Rafael Sisto. Prometo por mi conciencia y honor desempeñar mi doctorado por la Universidad Politécnica de Madrid con la máxima diligencia, fidelidad y honestidad. Don Branislav Stevanovic. Prometo con mi conciencia y honor desempeñar mi doctorado por la Universidad Politécnica de Madrid con la máxima diligencia, fidelidad y honestidad. Doña Silvia Terrile. Prometo por mi conciencia y honor desempeñar mi doctorado por la Universidad Politécnica de Madrid con la máxima diligencia, fidelidad y honestidad. Y el doctor que presentó su tesis doctoral en el pasado curso 2019-2020 y que por causa justificada no pudo asistir a la investidura en el curso anterior, don Gerardo Penas García. Juro desempeñar mi doctorado por la Universidad Politécnica de Madrid con la máxima diligencia, fidelidad y honestidad. Por la Escuela Técnica Superior de Diseño Industrial, don Giovanni Pablo Pillajo Quijía. Juro desempeñar mi doctorado por la Universidad Politécnica de Madrid con la máxima diligencia, fidelidad y honestidad. Por la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas, don Víctor Manuel Cicuéndez López Ocaña. Prometo por mi conciencia y honor desempeñar mi doctorado por la Universidad Politécnica de Madrid con la máxima diligencia, fidelidad y honestidad. Doña María Luisa Gandía Toledano. Prometo por mi conciencia y honor desempeñar mi doctorado por la Universidad Politécnica de Madrid con la máxima diligencia, fidelidad y honestidad. Don Shi Jian Chen. Prometo por mi conciencia y honor desempeñar mi doctorado por la Universidad Politécnica de Madrid con la máxima diligencia, fidelidad y honestidad. Doña Cristina Jiménez Pulido. Prometo por mi conciencia y honor desempeñar mi doctorado por la Universidad Politécnica de Madrid con la máxima diligencia, fidelidad y honestidad.
Don Adrián Peláez Laderas. Juro desempeñar mi doctorado por la Universidad Politécnica de Madrid con la máxima diligencia, fidelidad y honestidad. Doña Miquela Pirreda. Prometo por mi conciencia y honor desempeñar mi doctorado por la Universidad Politécnica de Madrid con la máxima diligencia, fidelidad y honestidad. Don Roberto Ruiz de Arcaute Rivero. Prometo por mi conciencia y honor desempeñar mi doctorado por la Universidad Politécnica de Madrid con la máxima diligencia, fidelidad y honestidad. Y don Francisco de Asís Sánchez Crespo. Juro desempeñar mi doctorado por la Universidad Politécnica de Madrid con la máxima diligencia, fidelidad y honestidad. Por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación, don Ismael Abrasen Fuz. Juro por Dios desempeñar mi doctorado por la Universidad Politécnica de Madrid con la máxima diligencia, fidelidad y honestidad. Don Andrés Bell Navas. Juro desempeñar mi doctorado por la Universidad Politécnica de Madrid con la máxima diligencia, fidelidad y honestidad. Don Alfonso Antonio Castro Escudero. Juro desempeñar mi doctorado por la Universidad Politécnica de Madrid con la máxima diligencia, fidelidad y honestidad. Don Javier Coronel Gaviro. Juro desempeñar mi doctorado por la Universidad Politécnica de Madrid con la máxima diligencia, fidelidad y honestidad. Don José Miguel García Palomo. Prometo por mi conciencia y honor desempeñar mi doctorado por la Universidad Politécnica de Madrid con la máxima diligencia, fidelidad y honestidad. Don Manuel Gil Martín. Prometo, por mi conciencia y honor, desempeñar mi doctorado por la Universidad Politécnica de Madrid con la máxima diligencia, fidelidad y honestidad. Don Dani Santiago Guamán Loachamín. Prometo, por mi conciencia y honor, desempeñar mi doctorado por la Universidad Politécnica de Madrid con la máxima diligencia, fidelidad y honestidad. Doña Alba Jiménez Pagán. Juro desempeñar mi doctorado por la Universidad Politécnica de Madrid con la máxima diligencia, fidelidad y honestidad.
Don Norman Jost. Prometo por mi conciencia y honor desempeñar mi doctorado por la Universidad Politécnica de Madrid con la máxima diligencia, fidelidad y honestidad. Don Xavier Andrés Larriba Novo. Juro desempeñar mi doctorado por la Universidad Politécnica de Madrid con la máxima diligencia, fidelidad y honestidad. Don Francisco Manuel Márquez García. Juro desempeñar mi doctorado por la Universidad Politécnica de Madrid con la máxima diligencia, fidelidad y honestidad. Don Carlos Alberto Martín Edo. Prometo por mi conciencia y honor desempeñar mi doctorado por la Universidad Politécnica de Madrid con la máxima diligencia, fidelidad y honestidad. Don Jot Samuel Martín García. Prometo por mi conciencia y honor desempeñar mi doctorado por la Universidad Politécnica de Madrid con la máxima diligencia, fidelidad y honestidad. Don José Andrés Muñoz Arcentales. Juro desempeñar mi doctorado por la Universidad Politécnica de Madrid con la máxima diligencia, fidelidad y honestidad. Don Alejandro Pozo Huertas. Prometo por mi conciencia y honor desempeñar mi doctorado por la Universidad Politécnica de Madrid con la máxima diligencia, fidelidad y honestidad. Don Marco Xavier Rivera González. Juro desempeñar mi doctorado por la Universidad Politécnica de Madrid con la máxima diligencia, fidelidad y honestidad. Doña Mónica Rodríguez Cortina. Juro desempeñar mi doctorado por la Universidad Politécnica de Madrid con la máxima diligencia, fidelidad y honestidad. Doña Alba Rozas Cid. Prometo por mi conciencia y honor desempeñar mi doctorado por la Universidad Politécnica de Madrid con la máxima diligencia, fidelidad y honestidad. Don Alexander Peter Seifert. Prometo por mi conciencia y honor desempeñar mi doctorado por la Universidad Politécnica de Madrid con la máxima diligencia, fidelidad y honestidad. Don Ezequiel Simeoni. Prometo, por mi conciencia y honor, desempeñar mi doctorado por la Universidad Politécnica de Madrid con la máxima diligencia, fidelidad y honestidad. Don José Gabriel Terius Padrón. Juro desempeñar mi doctorado por la Universidad Politécnica de Madrid con la máxima diligencia, fidelidad y honestidad.
Don Juan Andrés Vázquez Peralbo. Juro desempeñar mi doctorado por la Universidad Politécnica de Madrid con la máxima diligencia, fidelidad y honestidad. Y don Michael Adonis Zeinun. Juro desempeñar mi doctorado por la Universidad Politécnica de Madrid con la máxima diligencia, fidelidad y honestidad. Por la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación, don Guillermo Azuara de Pablo. Prometo, por mi conciencia y honor, desempeñar mi doctorado por la Universidad Politécnica de Madrid con la máxima diligencia, fidelidad y honestidad. Don Iván Herrero Sebastián. Prometo desempeñar mi doctorado por la Universidad Politécnica de Madrid con la máxima diligencia, fidelidad y honestidad. Y don Carlos Enrique Rosa. Prometo, por mi conciencia y honor, desempeñar mi doctorado por la Universidad Politécnica de Madrid con la máxima diligencia, fidelidad y honestidad. Por la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio, don David González Bárcena. Prometo, por mi conciencia y honor, desempeñar mi doctorado por la Universidad Politécnica de Madrid con la máxima diligencia, fidelidad y honestidad. Don Morteza Califey. Prometo, por mi conciencia y honor, desempeñar mi doctorado por la Universidad Politécnica de Madrid con la máxima diligencia, fidelidad y honestidad. Y don Joaquín Cou. I promise to carry out my PhD from the Polytechnic University of Madrid with the utmost diligence, fidelity, and honesty. Por la Escuela Técnica Superior de Ingeniería en Topografía, Geodesia y Cartografía, don Kalimanut Jonut Zira. Juro desempeñar mi doctorado por la Universidad Politécnica de Madrid con la máxima diligencia, fidelidad y honestidad. Por la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, don Víctor Manuel Alfaro Magallanes. Prometo, por mi conciencia y honor, desempeñar mi doctorado por la Universidad Politécnica de Madrid con la máxima diligencia, fidelidad y honestidad. Don Ángel Enrique Díaz Martínez. Prometo, por mi conciencia y honor, desempeñar mi doctorado por la Universidad Politécnica de Madrid con la máxima diligencia, fidelidad y honestidad.
y don José Manuel Mancebo Esteban. Prometo, por mi conciencia y honor, desempeñar mi doctorado por la Universidad Politécnica de Madrid con la máxima diligencia, fidelidad y honestidad. Por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos, doña Elvira Amador Domínguez. Prometo, por mi conciencia y honor, desempeñar mi doctorado por la Universidad Politécnica de Madrid con la máxima diligencia, fidelidad y honestidad. Doña Paola Patricia Espinoza Arias. Juro desempeñar mi doctorado por la Universidad Politécnica de Madrid con la máxima diligencia, fidelidad y honestidad. Don Daniel Fernández Avilés Pedraza. Prometo, por mi conciencia y honor, desempeñar mi doctorado por la Universidad Politécnica de Madrid con la máxima diligencia, fidelidad y honestidad. Don Eduardo Pantaleón García del Valle. Prometo, por mi conciencia y honor, desempeñar mi doctorado por la Universidad Politécnica de Madrid con la máxima diligencia, fidelidad y honestidad. Doña María Navas Loro. Prometo, por mi conciencia y honor, desempeñar mi doctorado por la Universidad Politécnica de Madrid con la máxima diligencia, fidelidad y honestidad. Y doña Anaís Querol Cruz. Juro desempeñar mi doctorado por la Universidad Politécnica de Madrid con la máxima diligencia, fidelidad y honestidad. Finalmente, el doctor don Javier Villalba, por la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica Alimentaria y de Biosistemas, que ha obtenido su segundo doctorado por la Universidad Politécnica de Madrid. Muchas gracias. Una vez investidos los nuevos doctores, se va a proceder a la entrega de los premios extraordinarios de doctorado a los doctores pertenecientes al curso pasado. De nuevo tiene la palabra, por favor, la señora secretaria general de la Universidad. Se inicia la entrega de los premios extraordinarios de doctorado a los doctores pertenecientes al curso 2020-2021. Por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales, don Rafael D'Amore Domènech.
por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía, doña Blanca Castells Somoza. Por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, doña Mariceli de Abreu Rodríguez. Don Daniel Fernández Muñoz. Y don Yunfu Ou, que recoge en su nombre el director de su tesis, don Carlos Daniel González Martínez. Por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, doña Laura Cambra Rufino. Don Antonio Cantero Vinuesa, recoge en su nombre su madre Maica Vinuesa. Don José Carpio Pinedo. Doña Begoña de Abajo Castrillo. Doña Elena Martínez Millana. Doña Jara Muñoz Hernández. Y doña Lina Toro Ocampo. Por la Escuela Técnica Superior de Edificación, doña Patricia Aguilera Benito. Por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes, Forestal y del Medio Natural, don Fernando Mora Márquez. Por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, don Andrés Martín Barrio, recoge en su nombre su madre María Teresa Barrio Arredondo. Don Sergio Quintero Moreno. Don Hugo Rocha Mendoza. Don Alejandro Rodríguez Barroso. Don Alfonso Rodríguez Medina. Y don Iván Sánchez García.
Por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación, don Antonio Álex Amor. Don Óscar Araque Iborra. Doña Sonsoles López Pernas, recoge en su nombre su director de tesis, Juan Quemada Vives. Don José Daniel Martínez de Rioja del Nido. Y don Adrián Tamayo Domínguez. Por la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación, don Néstor Lucas Martínez. Por la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio, don Omar Gómez Ortega. Y don Pablo Salgado Sánchez. Por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros en Topografía, Geodesia y Cartografía, don José Pablo Gómez Barrón Sierra. Por la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, doña Beatriz Rael Delgado. Y doña Nuria Romero Parra. Por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos, doña Isabel García Contreras, recoge el premio su madre, Isabel Contreras. Y por la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas Informáticos, don Miguel Ángel López Peña. Muchas gracias. A continuación se va a proceder a la entrega de premios y distinciones que la Universidad Politécnica de Madrid concede a aquellas personas y entidades que han sido merecedoras de estos en diferentes ámbitos. De nuevo, la señora secretaria general de la Universidad se servirá a dar lectura a la relación de los mismos, por favor. Premios a la excelencia docente. De acuerdo con la resolución rectoral de 10 de mayo de 2022, que dispone la convocatoria de premios a la excelencia docente, en la que se distinguen dos categorías: a la excelencia docente de aquellos profesores que hayan destacado a lo largo de un periodo superior a 20 años en el desempeño de sus actividades docentes, y a la excelencia emergente, para aquellos profesores nacidos después del 1 de enero de 1987, con una antigüedad de un máximo de 10 años como profesores de la UPM. El jurado de selección nombrado a tal efecto acuerda conceder los siguientes premios que serán entregados por el señor rector magnífico. Primer premio a la excelencia docente al profesor don Manuel Rodríguez Hernández de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales.
Segundo premio a la excelencia docente al profesor don Juan Carlos Mosquera Feijó, de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Y un premio a la excelencia emergente a la profesora doña Patricia García Muñoz, de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. Premios a la innovación educativa. De acuerdo con la resolución rectoral de 10 de mayo de 2022, que dispone la convocatoria de premios a la innovación educativa para aquellos profesores que hayan destacado en el desarrollo de actividades de innovación educativa durante los últimos 5 años, el jurado de selección, nombrado a tal efecto, acuerda conceder los siguientes premios que serán entregados por el señor rector magnífico. Doña María Jesús Vázquez Gallo, de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Y don Daniel López Fernández, de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros y Sistemas Informáticos. Premios a grupos de innovación educativa. De acuerdo con la resolución rectoral de 10 de mayo de 2022, que dispone la convocatoria de premios a grupos de innovación educativa, destinados a reconocer las mejores actividades realizadas por los mismos, el jurado de selección, nombrado al efecto, acuerda conceder los siguientes premios que serán entregados por el señor rector magnífico. GIE UP Materiales, UPMAT, coordinador don José Ignacio Pastor Caño, de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. GIE Didáctica de la Química, coordinadora doña María Martín Conde, de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. Recoge en su nombre don Gabriel Pinto Cañón. GIE Zoinova, coordinadora doña María Remedios Albir Morengos, de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y Biosistemas. GIE Robotrader, coordinador don Eduardo López Gonzalo, de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación. Premios a proyectos de innovación educativa. De acuerdo con la resolución rectoral del 10 de mayo de 2022, que dispone la convocatoria de premios a proyectos de innovación educativa, destinados a reconocer cada año aquellos proyectos que destaquen por su carácter innovador y su repercusión en la mejora de la calidad de la enseñanza, el jurado de selección nombrado a tal efecto acuerda conceder los siguientes premios que serán entregados por el señor rector magnífico. Primer premio al proyecto de innovación educativa, gamificación en genética, diseño y puesta a punto de un escape room, coordinadora doña Estela Jiménez Caminero, de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas. Segundo premio al proyecto de innovación educativa Research Based Teaching en el dominio de DevOps, coordinador don Jorge Enrique Pérez Martínez, de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas Informáticos. Recoge en su nombre don Javier García Martín. Premios a los proyectos de aprendizaje servicio.
De acuerdo con la resolución rectoral de 8 de junio de 2022, que dispone la convocatoria de premios a los proyectos de aprendizaje-servicio, en la que se establecen tres premios, el jurado de selección nombrado a tal efecto acuerda conceder los siguientes premios que serán entregados por el señor rector magnífico. El primer premio al proyecto Visitas guiadas a los puentes de Madrid, Patrimonio, Técnica, Cultura y Sociedad, coordinado por don Jorge Bernabéu Larena, de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Recogen el premio don Jorge Bernabéu Larena y doña Patricia Hernández Lamas. El segundo premio al proyecto La experiencia de apps en el diseño de espacios públicos bioclimáticos en los municipios madrileños, coordinado por doña Emilia Román López, de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Y el tercer premio al proyecto Soluciones de bajo impacto económico para la construcción de viviendas en zonas sísmicas, coordinado por don Juan Carlos Mosquera Feijóo, de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Entrega de premios de investigación e innovación UPM 2022. En su firme apoyo a la investigación, la Universidad Politécnica de Madrid, según convocatoria anual de premios de investigación e innovación, aprobada por la Comisión de Investigación con fecha 21 de julio de 2022 y dirigidos a aquellas personas o entidades que hayan destacado en el ámbito de cada premio, el jurado ha estimado que en las siguientes personas y entidades concurren circunstancias que les hacen merecedores de dichos premios y que serán entregados por el señor rector magnífico. Premio de Investigación de la Universidad Politécnica de Madrid 2022. A don Enrique Javier Gómez Aguilera por la valoración global de su trayectoria profesional, reflejada en su capacidad de liderazgo en la formación de comunidades investigadoras multidisciplinares en la UPM, contribuyendo a la consolidación de un ecosistema único en el área de investigación en ingeniería biomédica, a su intensa actividad investigadora en proyectos internacionales y de transferencia, y por su capacidad de formación de nuevos investigadores. Premio Consolidación de la Actividad Investigadora de la Universidad Politécnica de Madrid 2022, por la valoración global de su trayectoria reflejada en el impacto y número de sus publicaciones científicas, su actividad internacional con estancias en centros de prestigio, su capacidad de formación de investigadores y sus resultados en transferencia de los resultados de investigación a la sociedad, le ha correspondido al profesor don Javier Segurado Escudero. Premio de Proyección de la Actividad Investigadora de la Universidad Politécnica de Madrid 2022. Por la valoración global de su trayectoria reflejada en su liderazgo en proyectos nacionales e internacionales, su capacidad de formación de nuevos investigadores y por su intensa actividad de transferencia, avalada por diferentes premios, le ha correspondido al profesor don Álvaro Alonso González.
Premio Incorporación de Excelencia Investigadora en la Universidad Politécnica de Madrid 2022, por su brillante trayectoria en instituciones donde ha desarrollado su actividad como doctoranda y postdoctoral, por su extraordinario posicionamiento en los procesos de selección de personal investigador en el Ministerio de Ciencia e Innovación, por los éxitos obtenidos en su periodo postdoctoral en otras universidades españolas y por su buena progresión en la UPM que le ha hecho merecedora de la certificación I3 de la Agencia Estatal de Investigación, le ha correspondido a la profesora doña Marta Gil Barba. Premio Innovación y Transferencia de Resultados de Investigación de la Universidad Politécnica de Madrid 2022, por su actividad innovadora en el área de los biomateriales y superficies personalizadas para aplicaciones de diagnóstico y terapia, que han dado lugar a la creación de 2 spin-offs y 3 patentes, 2 de ellas internacionales y otra en explotación, le ha correspondido al profesor don José Pérez Rigueiro. Premio Ciencia y Tecnología para la Sociedad desarrollada en la Universidad Politécnica de Madrid 2022. Por su dilatada labor como responsable del Museo Torres Quevedo de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la UPM y sus actividades de inventario, catalogación, divulgación y comunicación que han conseguido dotar de visibilidad dicho museo y aumentar notablemente las visitas de grupos culturales y especialistas, así como la promoción de sus fondos en un gran número de exposiciones y otros museos. Le ha correspondido al profesor don Manuel Romana García. Premio Artículo Científico más citado en la Universidad Politécnica de Madrid 2022. Por el artículo Primordial Black Holes from Single Field Models of Inflation, por el alto número de citas promedio anuales desde su publicación, su posición como autora para correspondencia y los elevados índices de calidad e impacto de la revista en su campo, le ha correspondido a la profesora doña Esther Ruiz Morales. Premio Artículo Científico más citado con origen en una tesis doctoral de la Universidad Politécnica de Madrid 2022 le ha correspondido a la profesora doña Sonsoles López Pernas por el artículo Examining the Use of an Educational Escape Room for Teaching Programming in Einhage Education Tatin. Por el elevado número de citas promedio anuales desde su publicación, su posición como primera autora y autora para correspondencia y los altos índices de calidad e impacto de la revista en su campo, recoge el premio Don Juan Quemada Vives. Premio Patente con mayor impacto en la sociedad de la UPM 2022 por la patente Acuña ES 2595852 concedida en mayo de 2017 que mejora la seguridad de las presas. Esta patente está en explotación por la empresa copropietaria de la invención. Le ha correspondido al profesor don Rafael Morán Moya. Premio Proyecto de Investigación Internacional de la Universidad Politécnica de Madrid 2022
por el proyecto Lean Big Data, por la calidad y relevancia de sus resultados, el reconocimiento de la Fundación Madrid Más D al mejor proyecto europeo de I Más D en cooperación y la generación de transferencia a la sociedad en forma de una empresa de base tecnológica y dos patentes que han generado retorno a la UPM le ha correspondido a la profesora doña Marta Patiño Martínez. Premio Proyecto de Colaboración Público-Privada desarrollado en la Universidad Politécnica de Madrid 2022. Por su intensa colaboración con la industria mediante un modelo singular a ser el único socio académico en un proyecto europeo ITN con cuatro importantes empresas multinacionales del que se van a derivar cinco doctorados industriales, le ha correspondido al profesor don Esteban Ferrer Vacareza. Premio de Partenariado Público-Privado de Cooperación para los Objetivos de Desarrollo Sostenible en colaboración con la Universidad Politécnica de Madrid 2022. Le ha correspondido a Asociación Amigos del Cayapas, Cayapa Pichulla Cumani, por su trabajo en colaboración desde 2016 con diferentes escuelas de la UPM en actividades de formación y análisis demográficos de habitabilidad y sanitarios para el desarrollo de infraestructuras de saneamiento y dispositivos de análisis de aguas para localidades del río Cayapas, fomentando la movilidad del personal docente e investigador y produciendo un impacto sustancial en los ODS 3, 4 y 6. Recoge el premio don José Ángel Martín Oterino. Premio de colaboración en investigación con la UPM 2022. Le ha correspondido a Grupo Inetun por su prolongada colaboración a través de diferentes instrumentos, como la Cátedra Inetun, proyectos de colaboración público-privada con importantes empresas españolas, proyectos de investigación competitivos y actividades de formación. Recoge el premio don Carlos Muñoz Pérez. Finalmente, Premio de Cooperación Internacional en Investigación para el Desarrollo en colaboración con la Universidad Politécnica de Madrid 2022 por su colaboración continuada con la UPM desde 1995 en diferentes actividades de investigación para el desarrollo en electrificación rural como redes CITED, proyectos de AECID del Banco Mundial y el Banco Internacional de Desarrollo que han tenido un impacto relevante en diferentes países sudamericanos, en particular Bolivia, en cuanto a desarrollo de sistemas fotovoltaicos familiares y creación de empresas a partir de ellos, además de programas de formación y capacitación en energía fotovoltaica, le ha correspondido a don Miguel Hernán Fernández Fuentes. Vicerrector de Calidad y Eficiencia,
presidente del Consejo Social, secretaria general de la universidad, vicerrectores, gerente responsable de profesorado, delegados del rector, vicerrectores, vicerrectoras adjuntas, directores de escuela y decano de facultad. Hoy especialmente diría que también es el día de la directora de la Escuela Internacional de Doctorado, defensor universitario, directores de departamento, de centros e institutos de investigación, representantes de empresas e instituciones, representantes del profesorado, del personal de administración y servicios, de los estudiantes, personas e instituciones que habéis recogido premios hoy, nuevos doctores, nuevas doctoras, acompañantes también, que por las limitaciones de aforo que tenemos en este nuestro Paraninfo no nos permite alojaros aquí en este salón con nosotros y están siguiendo la ceremonia desde otro salón aquí en este mismo edificio. Tenemos una gran universidad, pero las limitaciones de aforo del edificio no nos permiten disponer aquí de un edificio suficientemente grande donde compartir todos juntos en el mismo salón esta ceremonia. La tradición de nuestra universidad durante sus más de 50 años de existencia ha sido celebrar la investidura de los nuevos doctores y doctoras en este Paraninfo, una vez eliminadas las limitaciones impuestas por la emergencia sanitaria. Hemos decidido, hemos querido retomar esa tradición. Mis más sinceras disculpas por lo que acabo de comentar de no poder caber aquí todos con las familias correspondientes. Celebramos hoy la festividad de Santo Tomás de Aquino, patrón de las universidades. Santo Tomás de Aquino, también conocido como el Doctor Angélico, fue un filósofo y teólogo medieval italiano, y es considerado uno de los más grandes pensadores de la historia de la Iglesia Católica. Santo Tomás de Aquino es conocido por su obra Summa Theologiae, una de las obras más importantes de la tecnología, de la teología cristiana, en la que sintetiza las enseñanzas de la Biblia y la tradición de la Iglesia con la filosofía y la ciencia de su tiempo. En ella, Santo Tomás de Aquino aborda temas como la existencia de Dios, la naturaleza de la realidad y la moralidad, la moralidad humana. Santo Tomás de Aquino es también conocido por su metodología de razonamiento, la cual consiste en un diálogo entre la fe y la razón, entre la revelación y la experiencia. Esta metodología es considerada como una de las principales contribuciones de Santo Tomás de Aquino al pensamiento cristiano y ha sido adoptada en muchas universidades y escuelas. Santo Tomás creía que el estudio y la reflexión eran esenciales para el desarrollo espiritual y personal y que la educación universitaria debía tener como objetivo no solo transmitir conocimientos técnicos, sino también formar a las personas en virtudes y valores morales. Quizá nos suene todo esto hoy día. Quizás estos tiempos no sean el mejor momento para reflejar también estos planteamientos del santo, del buey mudo, que también se le llamaba, porque la universidad, que debería ser el lugar para el debate reposado, basado en el contraste de conocimientos, a veces se encuentra demasiado invadida de gritos y de polarización ideológica. Querido Alejandro, querido profesor Datas, enhorabuena por la distinción europea con la que te han distinguido y que he tenido también personalmente el placer de felicitarte a la mejor innovación europea. Enhorabuena y muchas gracias por tu excelente elección magistral del día de hoy. Y gracias por haberte dejado embarcar en esta aventura tan estupenda. Los sistemas de almacenamiento energético son críticos para una verdadera energía verde. La ciclicidad de las energías renovables dependen fundamentalmente de factores climáticos como el sol y el viento y muchas veces a contraciclo. Esto es uno de los problemas fundamentales.
Los sistemas de almacenamiento actuales, las baterías, están en entredicho por su vida útil y por la disponibilidad de las materias primas necesarias para su fabricación, y los sistemas de almacenamiento térmico que estáis desarrollando pueden ser, o mejor son, una realidad tecnológica alternativa con eficiencia de funcionamiento y con eficiencia de coste. Estos sistemas de almacenamiento, además, permitirán democratizar la energía desde el punto de vista de su aplicación en países en vías de desarrollo y no solo en las potencias tecnológicas del primer mundo. Tan solo tenemos un planeta, tenemos que cuidarlo y tenemos que conseguir que entre todos crezcamos de forma solidaria. Como dejó expresado la Organización de las Naciones Unidas en la definición de los objetivos, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, no podemos dejar a nadie atrás. Gracias por tu lección una vez más, querido Alejandro. Enhorabuena por el trabajo que estáis desarrollando. Queridas nuevas doctoras, queridos nuevos doctores por la Universidad Politécnica de Madrid, bienvenidas, bienvenidos al máximo grado académico con toda la calidad de vuestras tesis en nuestra universidad, que mira a la excelencia y a la calidad. Hoy hemos realizado el acto de investidura como nuevos doctores y a partir de hoy, como muestra de vuestro grado, sumo grado académico, podréis portar el birrete distintivo de vuestro doctorado. Enhorabuena. Como nuevas doctoras, como nuevos doctores por la Universidad Politécnica de Madrid, habéis adquirido la plena capacidad investigadora. Sabemos que no ha sido un camino fácil. Sabemos que ha habido altibajos. Sabemos que os han afectado unos años especialmente difíciles y duros, condicionados por la pandemia, que a lo peor os ha limitado estancias en el extranjero y también el contacto necesario con otros colegas. Sabemos que lo habéis conseguido. Estáis aquí. Sabemos que habéis sido capaces de remontar todo esto. Enhorabuena. Queridas nuevas doctoras, queridos nuevos doctores por la UPM, estos años de esfuerzo y de sacrificio no los habéis recorrido en ningún caso en solitario. En estos años habéis contado con el apoyo, por supuesto, de vuestros directores, directoras de tesis, de vuestros tutores. Muchísimas gracias también a estas personas que han estado ahí guiando la tesis. También vosotros sois parte del éxito de las nuevas personas que han recibido hoy el birrete. Y en este camino duro y de sacrificio, que digo que no habéis recorrido solos, también habéis contado con el apoyo de vuestras familias, de vuestros compañeros, compañeras, amigos. En estos años ha habido mucha gente, y vosotros bien lo sabéis, a vuestro alrededor, que os ha ayudado, que os ha apoyado, que os ha consolado y que os ha animado en ese sube y baja que es cualquier proyecto que se acomete en la vida y en particular el proyecto del doctorado, porque en la investigación es así, quizá en un grado mayor. Permitidme un consejo, aunque sea atrevido. No dejéis de agradecer a esas personas que han estado alrededor vuestro en todo momento, personalmente y cada vez que podáis. Llegar hasta aquí es un éxito importante, muy importante. Dar las gracias a todas aquellas personas que os han ayudado en este camino, ser consciente de que toda la vida es aprendizaje a pesar de haber llegado al máximo grado académico, y muchas veces ese aprendizaje no solo viene de quien es un profesor o un maestro alrededor. A veces viene de alguien que no tiene un título académico y hay que estar muy atentos porque puede ocurrir en cualquier momento esa enseñanza. Dar las gracias es siempre un ejercicio de humildad y ya veréis que muchos de ellos, muchas de estas personas, van a estar más orgullosos y más felices casi que vosotros mismos. Enhorabuena, queridas doctoras, queridos doctores por la UPM. Me dirijo ahora a las personas premiadas como doctores distinguidos de vuestros correspondientes programas. A vosotros os investimos el año pasado
y después de evaluar los méritos de todas las tesis de vuestros programas, las vuestras han sido las más destacadas. Enhorabuena por ello. Espero que este premio extraordinario os ayude a consolidar y refuerce vuestras trayectorias personales, bien sea en la academia, bien sea en la industria. Enhorabuena de nuevo también a vuestros tutores y directores de tesis, porque habéis presentado los trabajos más destacados. Os digo lo mismo, este es un éxito personal al que han contribuido muchas personas a vuestro alrededor que se van a sentir igual de felices o más que vosotros y vosotras por este éxito. Decídselo, que lo van a agradecer muchísimo también. Teóricamente, el doctorado es ese primer trabajo de investigación y además único trabajo de investigación tutelado que vais a hacer en la vida. Los demás ya tenéis plena capacidad investigadora en este momento para esos demás trabajos que vienen ahora. Y el doctorado os capacita para trabajar de forma autónoma, os otorga eso que estamos llamando, que llamamos plena capacidad investigadora. Pero la investigación hoy en día no se puede realizar de forma autónoma. La investigación se realiza en equipo, como todo. Y ya hay autores que discuten que la tesis doctoral sea de un solo autor, que sea el procedimiento de evaluación del proceso, pero es lo que tenemos en la legislación actual. A veces hay tesis que tienen resultados en otra área del área que tiene un determinado doctorando, entonces a lo mejor hay que pensar que salen dos tesis. Bueno, eso son cuestiones que la legislación tendrá que avanzar en algún momento. Por supuesto, estamos hablando también de una codirección que tendrá que edificarse desde ese punto de vista multidisciplinar. Habéis escrito vuestra tesis doctoral, la habéis defendido, es vuestro trabajo. Una pregunta, ¿son éticos, consideráis que son éticos los anuncios que ofrecen escribirla por vosotros? ¿Ayudan a este tipo de conductas y ofertas al desarrollo de nuestro país y a la investigación internacional? ¿Deberían consentirse? O a lo mejor deberían perseguirse de oficio. Acabáis de prometer o jurar contribuir al honor de la Universidad Politécnica de Madrid y a partir de ahora podéis formar parte de tribunales de evaluación de nuevas tesis. Os vais a encontrar cosas probablemente. Os pido que si detectáis estas malas prácticas, no dudéis en comunicarlas, que no contribuyáis, que no os hagáis cómplices de estos engaños. ¿Conocéis una cosa llamada ChatGPT? Hemos tenido hace pocos días un ensayo en un discurso de un estudiante en una escuela en la ceremonia de entrega de diplomas. Por supuesto, dijo en el momento correspondiente, a partir de aquí será algo que le he encargado a la máquina. A ver qué tal salía. Hasta aquí ha sido mi discurso, hasta este punto. Bueno, fueron un par de párrafos al final, pero declaró y puso a prueba la máquina. ¿Conocéis las inteligencias artificiales abiertas? La aparición de ChatGPT y sobre todo lo que puede significar su evolución y perfeccionamiento plantea un entorno en el que tendremos que plantearnos algunas de nuestras actividades académicas de evaluación. La posibilidad de obtener informes de información ya curada, elaborada y redactada como informe final frente a las tradicionales páginas de enlaces que obtenemos de los buscadores tradicionales, puede que se parezca a lo que supuso la aparición de las primeras calculadoras para la enseñanza de las matemáticas. Cuando aparecieron las calculadoras electrónicas, la primera reacción fue la de prohibir su uso, en vez de aprender a utilizarlas de forma relevante para el aprendizaje en las operaciones matemáticas. Vamos a repetir este proceso. ¿Es lo más adecuado? Comentaba al final del discurso que me he referido hace un momento, que si lo que nace es para propiciar que aumentemos la velocidad de generación de conocimiento, es decir, la velocidad de la investigación, pues bienvenido sea, que no sea para esas otras prácticas, que sea para aumentar la velocidad de conocimiento. Porque si preguntáis al ChatGPT, lo que sí veréis es que actualmente está atrasado. O sea, la manera de detectar que no es la persona es
que si preguntáis por algo muy especializado, pues es con cosas de unos años atrás, lo que está diciendo la máquina. Bien, pues para sobrepasar a la máquina, que irá aprendiendo progresivamente y por supuesto se tratará de poner a la vanguardia, se trata de acelerar esa generación de conocimiento. Estamos hoy de doctores y doctorados y de investigación. Vayamos por ese camino. No cabe duda que las aplicaciones de la inteligencia artificial van a condicionar o mejor condicionan ya nuestro día a día. Están presentes de forma explícita u oculta en muchas aplicaciones de nuestro día a día. Cada vez van a evolucionar y a perfeccionarse, si este es el término más adecuado, quizá es que van a seguir autoaprendiendo. ¿Cómo debemos actuar? Alguna pista he dado de posibilidad, por supuesto, totalmente opinable. Estamos en un momento en que el avance de la tecnología se produce a tal velocidad que los estudiantes disponen de herramientas tan potentes que sus profesores ni siquiera habían soñado que iban a estar disponibles. Por primera vez en la historia de la humanidad, docentes y discentes aprendemos a la vez las utilidades que nos ofrecen las nuevas herramientas. Precisamente por eso el rol, el papel que tenemos que jugar los docentes es fundamental para que su uso sea ético y que realmente contribuyan a la mejora del aprendizaje y, en este caso, a la mejora de la investigación. La transformación digital no es digitalizar los procesos que ya tenemos, no se trata de aplicar un conversor analógico digital, sino que tenemos que aprender que las cosas se pueden hacer de nuevas formas, tenemos que rediseñar los procesos y que todos tenemos que aprender a cómo hacerlas. La transformación digital es una transformación de las personas más que de los propios procesos y de la ética. La ética, con mayúsculas, en cuanto al uso de las tecnologías, cada día va a ser más relevante en los procesos de enseñanza-aprendizaje. El papel del profesor como verdadero evaluador de los resultados de aprendizaje y garante de la validez de las certificaciones y títulos va a ser determinante para que el sistema funcione. De nuevo, queridas nuevas doctoras, queridos nuevos doctores por la Universidad Politécnica de Madrid, así como premios extraordinarios de doctorado, enhorabuena. Enhorabuena por el trabajo que habéis hecho y enhorabuena por haber conseguido el reto. Bienvenidos al mundo que tenemos. Ayudadnos a mantener el orgullo de la Universidad Politécnica de Madrid. Querido Enrique, querido profesor Gómez Aguilera, enhorabuena por este reconocimiento, que debería decir que no se hace solo merced a tu actividad investigadora, sino que me gustaría agradecerte también tu disponibilidad personal por colaborar en todo aquello, por raro que sea, que te proponemos en la universidad, por supuesto ligado con aquello que haces en tu actividad de investigación y de docencia. Muchísimas gracias, Enrique. Además, sabemos que hoy juegas un papel especial. Estabas arriba hace un rato, ahora estás aquí abajo con el coro que bien te ha aplaudido antes. No eres el único al que el coro ha aplaudido. O sea, hoy el coro ha hecho pleno, varias personas recibiendo premios. Quiero agradecerte, felicitarte a ti y a todos los miembros del coro, como hago siempre, por vuestras interpretaciones en este solemne acto académico. Ya lo he dicho en otras ocasiones, que la música no acompaña, no es un adorno de los actos académicos, sino que forma parte integral y sustancial de los mismos. Muchísimas gracias. Creo que dentro de un momento te toca subir, o no sé si la cuerda de los tenores va a hacer las cosas directamente. Eso el maestro Corcuera dirá. Muchas gracias. Querido Javier, enhorabuena también por este premio a la consolidación de la trayectoria investigadora. Este premio, junto con el de proyección que has recibido, Álvaro, pretenden reconocer, por un lado, las trayectorias más destacadas entre nuestros investigadores y, por otro lado, que sirvan de estímulo para continuar en esa carrera no siempre fácil que es la investigación en la universidad. Enhorabuena. Querida Marta, querido José, querido Manolo, enhorabuena por vuestros reconocimientos. Como Universidad Politécnica de Madrid es para nosotros un orgullo contar con gente como vosotros. Querido Manolo, gracias por tu trabajo. Enhorabuena por ese nuevo Museo Torres Quevedo. Ya tuve la ocasión de ver con calma. Fue, por
cierto, el último acto del anterior director de la escuela, antes de dar paso al siguiente, por aquí. Y, bueno, aquella fue la puesta de largo y me consta cómo es, por lo tanto, de manera directa. Muchísimas gracias, querido Manolo, por ese museo que habéis puesto en funcionamiento en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Como universidad vinculada con la sociedad a la que presta sus servicios, es una oportunidad magnífica para destacar la trayectoria de uno de los mejores ingenieros españoles y proyectarnos con ello al exterior. Querida Esther, querida Soles, a vosotras se os ha reconocido por la relevancia e impacto de vuestras publicaciones. La universidad debe crear nuevo conocimiento científico, pero también debe contribuir a su divulgación para que toda la humanidad se beneficie. Enhorabuena por ese impacto de vuestras publicaciones. Queridos Rafael, Marta y Esteban, a vosotros os han distinguido por el impacto de vuestras invenciones, de vuestros proyectos internacionales y por la colaboración público-privada. Somos una universidad tecnológica, la universidad tecnológica de referencia en España, y esto no sería posible sin la colaboración con la industria y la empresa que conviven día a día en nuestro tejido de investigación, innovación y de formación de las cohortes de estudiantes año tras año. En la Universidad Politécnica de Madrid no solo enseñamos conocimientos, sino que enseñamos, fruto de esta colaboración con la empresa, cómo generar nuevo conocimiento y cómo utilizarlo de manera directa al servicio de la sociedad. Llegamos al premio para el partenariado público-privado de cooperación para los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que hemos concedido a la Asociación Amigos del Cayapas Cayapa Pichuyacumán. Queremos destacar con este premio a una colaboración que se lleva desarrollando desde el año 2016 con diferentes escuelas de la UPM en actividades de formación y de análisis demográficos de habitabilidad y sanitarios para el desarrollo de infraestructuras de saneamiento y dispositivos de análisis de aguas para las localidades del río Cayapas, fomentando la movilidad del personal docente e investigador, produciendo un impacto sustancial con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 3, 4 y 6. La tecnología es la palanca que transforma el mundo y la tecnología que desarrollamos en la Universidad Politécnica de Madrid provoca transformaciones relevantes en muchas sociedades en las que provocamos impacto gracias a vuestros trabajos. La cooperación con entornos de mayor necesidad, la cooperación para el desarrollo, es también otra de las banderas de las que podemos estar orgullosos en nuestra Universidad Politécnica de Madrid. Muchísimas gracias por vuestro trabajo. Querido grupo INETUM, muchas gracias por vuestros años de colaboración con la Universidad Politécnica de Madrid. A través de vuestra cátedra, a través de los proyectos que compartimos, a través de vuestra presencia en nuestro UPM Day en mayo del año, de este año, del año pasado, debo decir ya, porque hemos saltado al 2023, a través de vuestra colaboración y de vuestro apoyo a nuestros estudiantes en el TRAIT y muchas más cosas. Muchas gracias por formar parte de nuestro ecosistema con tanta actividad y durante tantos años. Este reconocimiento lo tenéis mucho más que merecido. Muchísimas gracias. Y llegamos al Premio Cooperación Internacional en Investigación para el Desarrollo en colaboración con la UPM. Querido Miguel, a través de Energética, Energía para el Desarrollo, llevamos trabajando juntos desde el año 1995. Desarrollos de electrificación rural, las redes CITED, los proyectos de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, los del Banco Mundial y los del Banco Internacional para el Desarrollo y el impacto que han tenido en diferentes países en Latinoamérica, en particular en Bolivia, como ya ha mencionado la secretaria general hace unos minutos, en cuanto a desarrollo de sistemas fotovoltaicos familiares y la creación de empresas a partir de ellos con sus programas de formación y capacitación en energía fotovoltaica, son ejemplos de desarrollo rural sostenible y ético para comunidades necesitadas. Este sí que es un uso ético de la energía, esto sí que es, voy a parafrasear, energética. Además de las actividades de investigación, innovación y transferencia fundamentales en una universidad que se quiera llamar así,
También reconocemos en este acto la capacidad de transmitir este conocimiento a nuestros estudiantes a través de la excelencia y de la innovación educativa. Queridos Manuel y Juan Carlos, enhorabuena por este reconocimiento a la excelencia docente. Con esta distinción queremos reconocer vuestra trayectoria docente y daros un estímulo adicional. Querida Patricia, para una universidad es estratégico la colaboración, la incorporación de nuevo talento y te hemos reconocido como excelencia docente emergente. Enhorabuena por tu trabajo. La excelencia en la docencia se refleja también en la innovación y en la aplicación de nuevas metodologías. Querido Daniel, querida María Jesús, enhorabuena y gracias por el trabajo que realizáis todos los días. La docencia universitaria no siempre es una tarea que se aborde en solitario, lo mismo que la investigación, que la innovación. Muchas veces, para conseguir verdadero impacto, es necesario desarrollar estrategias y proyectos que deben ser abordados en equipo. El reconocimiento a estos grupos de innovación educativa pretende premiar estas actividades. Enhorabuena, equipo UPMAT, de Didáctica de la Química, Zoinova y RoboTrader, por estas distinciones. Enhorabuena, José Ignacio, María, de nuevo, Eduardo, por vuestra colaboración, por vuestra coordinación y colaboración. Este premio reconoce la trayectoria de vuestros grupos. Hemos distinguido también dos proyectos de investigación educativa. Enhorabuena, María Estela, la gamificación serie y los resultados que está dando entre las estrategias de enseñanza-aprendizaje la hacen una herramienta destacable para motivar a nuestros estudiantes. Enhorabuena también, Jorge Enrique, porque la adopción de nuevas estrategias para la enseñanza de conceptos especialmente complejos y más si están basados en la investigación previa es una contribución muy relevante para nuestra práctica docente. Querido Jorge, vuestra actividad para mostrar a la sociedad madrileña sus puentes desde un punto de vista diferente ha sido un verdadero éxito de crítica y público, si se me permite utilizar esta expresión, y como actividad de aprendizaje-servicio estoy seguro también de que los monitores y las monitoras que hacían de cicerones han desarrollado nuevos ojos para mirar y admirar nuestros puentes. Querida Emilia, querido Juan Carlos, enhorabuena también por vuestros proyectos. El aprendizaje-servicio como estrategia de trabajo de fin principalmente social que debe generar un aprendizaje relevante a sus participantes, es una potente herramienta para encauzar muchas de las inquietudes de nuestros estudiantes hacia un beneficio social. Enhorabuena. Enhorabuena y muchas gracias a todas y a todos por la relevancia de vuestras contribuciones para y por nuestra Universidad Politécnica de Madrid. Y ya para ir acabando, digamos que son tiempos difíciles, complicados. En la felicitación de Navidad del nuevo año que os he enviado, personalmente lo he hecho de una manera atípica, con un deseo que me costaba decir aquello de felicidades, feliz año nuevo en un entorno tan complicado como el que estamos viviendo. Y opté por una fórmula muy parecida a que el deseo para el año 2023 es que el mundo, que la humanidad, sea capaz de recobrar la cordura en este año 2023. Son tiempos difíciles. En un día como el de hoy no podemos dejar de acordarnos de nuestras compañeras, las universidades ucranianas, que están sufriendo las injusticias derivadas de la invasión por parte de Rusia. No podemos olvidarnos de todos nuestros familiares y amigos que nos abandonaron por la crueldad de la pandemia. Y muchas de vosotras, muchos de vosotros, seguramente también echáis de menos a esa persona especial que os sigue vigilando desde donde esté, que inició antes de tiempo su último viaje y que va a estar feliz y orgullosa de este logro vuestro. Días extraños. Porque hasta hace muy poco era inconcebible que una guerra desgarrara otra vez el corazón de nuestra supuestamente pacificada Europa. Pero por otro lado, hoy es un día feliz, es el día del patrón de la universidad, el día que celebramos las aportaciones y las enseñanzas de ese buey mudo, cuyos mugidos con su saber han resonado en todo el mundo.
Finalmente, quiero agradecer a todos y todas ustedes por su asistencia a este acto, por soportar, como decía al principio de esta intervención, las incomodidades que nuestras limitaciones de espacio nos provocan. Quiero agradecer una vez más y, como siempre, ya lo he dicho antes, al coro de nuestra Universidad Politécnica de Madrid por su participación en este acto. Ya lo he dicho siempre, lo digo de nuevo, no son un mero adorno, la música no es un mero adorno, sino parte integral y sustancial de los actos académicos y mucho más de los solemnes. Al equipo de protocolo, muchas gracias, al de servicios generales, al gabinete de teleeducación y a todo el personal de otros servicios y centros que se han sumado a echar una mano para hacer posible la celebración de este acto. También a título personal, personas que del rectorado lo han hecho hoy. Muchísimas gracias a todas y a todos por hacer que tengamos nuestra UPM como una universidad en permanente movimiento. Muchas gracias por escribir, queridos nuevos doctores, doctoras, el mundo futuro que tendrán los más jóvenes, que por cierto algunos de ellos nos acompañan hoy en la tribuna de arriba. Han estado muy formales y más que vengan más días, por favor, eso es algo natural absolutamente, acompañar y a felicitar a quienes hoy recibían algún galardón o recibían la investidura como doctores. A pesar de sus tempranas edades, pues aquí han estado muy atentos, tenéis que escribir su mundo del futuro. Y también muchas gracias por hacer todo eso, llevando en cada uno de vosotros, en cada una de vosotras, vuestra alma mater, la Universidad Politécnica de Madrid. Muchas gracias. Nos ponemos en pie, cubiertos, para escuchar solemnemente el himno universitario, por favor.